Tras el anuncio que hicieron las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente que en los próximos días llegarán al país los especialistas desde Polonia para continuar con el embalaje y posterior retiro de los tóxicos, los habitantes del cantón Loma de Gallo en San Luis Talpa expresaron sus expectativas. María del Carmen López, quien perdió a su esposo e hijo a causa de la insuficiencia renal, enfermedad que ella también padece, espera que se cumpla con lo prometido. Ya día están diciendo que van a sacar y no sacan nada. Tal vez ahora los saca. Otra de las habitantes explicó que en varias ocasiones salieron del sector debido al insoportable olor del toxafeno que se encuentra en los barriles ubicados en la fábrica Quimagro, a solo unos metros de sus viviendas. A las medianoche salíamos todos a dormir a otros lugares por los mismos humos de los venenos. Se venía para acá el olor de los venenos, sí. ¿Y qué tenían que hacer ustedes? Pues evacuar las casas a esa hora con todos los niños. De acuerdo a las autoridades, FOSAFI y la empresa encargada tiene hasta el 31 de diciembre para el traslado y posterior destrucción en Polonia, luego de una prórroga aprobada en la Asamblea Legislativa. En Loma de Gallo, hasta el consumo del agua está limitado, luego que mediante análisis científicos se comprobó que los pozos están contaminados. Recuerde que el veneno ha bajado por el río y nosotros antes ahí los bañábamos. Ahí lavamos, ahí bañábamos, ahí íbamos a traer agua para el oficio, todo. Porque cuando trabajaban los muchachos ahí en la fábrica, tiraban los desechos a unos barrancos ahí. Se han tardado porque dicen que como cosas que no son de la noche a la mañana, dicen. ¿Sí? Y como menear un rico no es como menear un pobre. Los vecinos de la localidad dijeron que se les informó que será este lunes 20 de octubre cuando lleguen al país los especialistas desde Polonia para continuar con el embalaje de los barriles restantes de la fábrica Quimagro. Con imágenes de Ever Ávalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.